Hola, ¿qué tal? Senor, aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo algunas filtraciones y unas cuantas teorías acerca de la siguiente mini caja. Mini caja que lo más probable es que esté saliendo la siguiente semana. Y también les recuerdo que el día de mañana por la noche tenemos mantenimiento. Por lo tanto, aquí podríamos tal vez confirmar la salida de dicha mini caja. Y bueno, primero que nada, mostrarles las siguientes cartas que supuestamente van a estar saliendo. Ojo, no necesariamente tienen que salir sí o sí, por el hecho de que ya nos ha tocado también cartas que supuestamente son obtenibles en un futuro cercano y al final no salen. Ejemplo, el Marsh Macarrón. Y ahorita, al ser demasiadas cartas que vinieron junto con los NPCs o cartas que usan los duelistas legendarios en sus decks, también es muy posible que pase esto. Pero aún así, hay que analizarlo, porque como muchos ya me han estado preguntando en directos, ¿qué creo que voy a salir en la siguiente mini caja? Siempre les digo, debe ser algo de Bronk o de Shark en todo caso, por el hecho de que va a salir exactamente Shark. Pero igual mi teoría va más a que Shark lo van a dejar todo para la siguiente caja grande. Entonces, justamente hay cartas que van con Bronk, que de hecho él ya usa dentro de su deck, como para que sean posibles cartas de mini caja. ¿Cuáles son estas? Si se fijan, hasta abajo a la derecha hay cartas que ya tenemos. La primera es la de la chica Gaga, esa sabemos que la da Yuma. Y luego están dos cartas que eran del PvP. Entonces, las siguientes cartas obtenibles, absolutamente todas, son Gyrgyas y Winops, los monstruos de cuerda y los engranajis. Luego tenemos dos cartas SRs que son XYZ, que son muy malas y que mi teoría es que seguramente las van a regalar. Y las últimas cartas, que hay varios monstruos de agua, yo creo que esas vendrán hasta la siguiente caja grande. Obviamente ya conforme estén más arriba, ya es menos probable a que suceda. Pero bueno, así como dije, hoy nos concentraremos únicamente a las cartas que son posiblemente de la siguiente mini caja y que son estas 10 y que van muy bien relacionado con el personaje de Bronk. Empezamos con los Winop, que son los que son relacionados con Bronk, y luego nos pasamos a los Gyrgyas. El primero es Zen Malfunction. Selecciona un monstruo Winop en tu cementerio, convócalo de modo especial, boca arriba en posición de defensa. Este ve sus efectos negados y no puede ser sacrificado o usado para una invocación de sincronía. Vale, básicamente solamente lo usas para un XYZ. Luego tenemos el Winop Factory. Dice, una vez por turno, si un efecto de un monstruo Winop es activado, excepto durante el Damage Step, puedes añadir un monstruo nivel 4 o menor Winop desde tu deck a tu mano. ¿Vale? Un buen acelerador. Y casi siempre los efectos de los Winop se van a estar activando. Esa es una carta R. Luego tenemos el Winop Snail. Durante tu Main Phase, puedes seleccionar una carta colocada en el campo, regresa ese objetivo a la mano. Este efecto solamente puede ser usado una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Te puede limpiar campo, está bien, tiene 2000 de defensa y te podría servir para hacer un XYZ rango 2. Luego tenemos el SR Winop Magician. Dice, si el efecto de un monstruo Winop es activado, excepto de este mismo monstruo, puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor Winop desde tu deck en posición de defensa boca arriba. Este efecto solamente puede ser usado una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Vale, está muy bien porque te acelera, te convoca desde el deck. Lo único malo es que necesitas tener a otro monstruo Winop en el campo para que pueda activar su efecto. Pero también tenemos al Winop Shark. Dice, cuando un monstruo Winop es convocado a modo normal o especial a tu lado del campo, puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano. Una vez por turno puedes activar uno de estos efectos. Incrementa el nivel de esta carta hasta el final del turno o disminuye el nivel de esta carta en 1. Vale, te da jugabilidad para que puedas hacer rangos 5, rangos 4 o rangos 3. Muy buena carta, esta es la UR. Entonces, aquí ya por ejemplo podrías invocar al Winop Magician, luego invocar de modo especial al Winop Shark, subir la hoja de nivel y ya con eso el Winop Magician podría traer a otro monstruo. Y aquí podrías elegir si traer uno de 4, uno de 3 y hacer el XYZ rango 4 con el Winop Magician o rango 3 con el Winop Shark. Así que están decentes con el spam.
Pero obviamente no hay un monstruo que digas, ah sí, este puede destrozar todo y ya con eso podamos hacer las jugadas. Pero bueno, luego nos pasamos a los Gyrgyas. La primera carta, la carta N, es un monstruo XYZ de rango 3, 2500 de ataque. Necesita 3 monstruos de nivel 3, un poco costoso. Dice, durante el turno de cualquier jugador, durante la Battle Step, mientras hay un ataque que involucre a tus monstruos tipo máquina, puedes desacoplar un material XYZ de esta carta. Niega los efectos de todas las cartas boca arriba al control de tu oponente. También, tu oponente no puede activar cartas o efectos. Este efecto dura hasta el final del Damage Step. Cuando esta carta boca arriba deja el campo, puedes seleccionar otra carta Gyrgyas en tu cementerio. Añade ese objetivo a la mano. Ok, ok, no está tan mal. Digo, lo único es lo costoso. Pero ya una vez que empiezan a atacar y que tienes a varios bueyes, ya va a ser imposible que te detengan los ataques. Bueno, excepto con cartas en la mano, ¿va? Corivos y cosas así sí pueden detener a estos bueyes. Luego de eso nos vamos a las cartas R's. Gyrgyas Change, carta de fuego rápido. Selecciona dos o más Gyrgyanos, monstruos Gyrgyanos, con diferentes nombres en tu cementerio. Convócalos de modo especial. Inmediatamente después de que esta carta se resuelva, invoca un monstruo XYZ usando los monstruos invocados, pero no a otros monstruos como materiales. Solamente puedes activar un Gyrgyas Change por turno. ¿Vale? Según yo, nada más existen 3 Gyrgyanos: el Gyrgyano normal, el MK2 y el MK3. Entonces, creo que estas cartas son N's y R's de la primera caja donde incluyeron los Gyrgyas. Así que me imagino yo que van a ser reimpresos, ya que varias cartas de aquí están mencionando a los Gyrgyanos. Y lo bueno es que, como dije, son N's y R's, así que fácilmente los pueden reimprimir. Y la mayoría de esos son de nivel 3, así que ya con esos podríamos crear fácilmente a este güey. El güey que te pide 3 y que, pues, su principal problema es tantos monstruos. Y lo bueno de esta carta es que puede agarrar a 2 o más. Entonces ya puedes agarrar a los 3, listo, pum. Ahora, lo único malo es, otra vez, necesitas de diferentes nombres. Por lo tanto, sí o sí necesitas tener el MK2, MK3 y el normal. Luego de eso tenemos el Gyrgyas Armor. Monstruo de nivel 4, de hecho todos los demás monstruos que no son Gyrgyanos son de nivel 4, para hacer un rango 4. Este dice, una vez por turno, puedes cambiar a posición de defensa boca abajo esta carta. Cuando esta carta es volteada boca arriba, puedes añadir un monstruo Gyrgyas desde tu deck a tu mano, excepto a este mismo güey. Ok, es un buscador, está bien. Luego nos vamos a la SR. Gyrgyas convoca de modo especial 2 monstruos Gyrgyanos. De nuevo, vuelven a mencionar a los Gyrgyanos desde tu deck e incrementa sus niveles en 1. Solamente puedes activar una de estas cartas por turno, ¿ok? Ya con eso los puedes sacar más fácilmente. Y lo mejor de todo es que ya puedes hacer un XYZ de rango 4. Y ahí es a donde vamos a nuestra última carta, la UR. Gyrgyas X. Necesitas 2 monstruos de nivel 4 que sean tipo máquina. Precisamente todos los monstruos que hemos visto, incluidos los Wynop, también son monstruos máquina. Entonces, está claro que los Wynop y los Gyrgyas van a venir juntos. Y lo que hace esta carta es, una vez por turno, puedes desacoplar un material XYZ de esta carta. Añade un monstruo tipo máquina de nivel 4 o menor desde tu deck o cementerio a tu mano, ¿ok? Recupera materiales o te busca materiales. Cuando esta carta deja el campo, puedes seleccionar un monstruo de nivel 3 o menor Gyrgyas en tu cementerio, convócalo de modo especial. Vale, entonces te puedes salvar de algo. Y lo mejor de todo es que puedes ya empezar a usar sus efectos para seguir buscando. Entonces, si usas a los Gyrgyanos, empiezas a preparar tu cementerio para después sacar otro monstruo. Muy bien, muy bien. Igual hacen buenos spam de monstruos. Creo que este se concentra más en buscar. Pero si ya tienes a los Gyrgyas de antes, esos podían destrozar el campo. Estaba el ancla, que puede destrozar monstruos. Y estaba el atacante, que puede destrozar cartas de magia y trampa.
Y aquí es donde viene otra teoría, que de hecho es una teoría que tiene Random Plux y también It's Bradas HD, la cual es que estas cartas vengan en una estructura en lugar de la siguiente mini caja. Y esto es para que nos puedan reimprimir no nada más a los Kiryianos, sino también a estas cartas. Sabemos que en cajas hasta el momento no han reimpreso ninguna carta SR o UR. Entonces, para que podamos tener acceso a estas cartas, podría ser que sea en una estructura. Lo único que se me haría raro a mí, y la razón por la que yo creo que es la siguiente mini caja, es una, hay dos arquetipos. Sí, sí ha habido estructuras donde hay, entre comillas, dos arquetipos, como por ejemplo Neftis con Reyes de Fuego, o también la estructura, la última estructura de los héroes con enmascarados, pero en teoría esas dos van juntas. Estas sí pueden ir juntas por el hecho de que son máquinas, pero siento que están un poquito más separados. Y además de eso, que son muchas cartas nuevas. La única forma que lo podría ver en estructura es que venga una estructura más algo más. Pero bueno, de todas maneras recuerden que mañana ya es el mantenimiento. Entonces es posible que ahí tengamos nuestra información, que ahí confirmemos si esto vaya a ser estructura, vaya a ser caja, o simplemente no vaya a ser nada, simplemente no salgan estas cartas. Ustedes déjenme sus teorías en los comentarios, si están más del lado de que sea mini caja, para que sea mini caja de Bronk, así como serán las mini cajas de Leo y Luna, o que vaya a ser de estructura, así como lo piensan los data miners, o incluso si creen que de plano no vayan a salir estas cartas. Por mi parte, eso era todo. Espero les haya gustado este video. Si fue así, recuerden dejarle like al video. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más información de Duel Links, más filtraciones y otras cositas. Me despido, nos vemos en la próxima. Bye bye.